Desde niña siempre me sentí diferente. Simplemente no encontraba mi lugar en el mundo. Y el miedo me paralizaba. Le tenía miedo a todo. A las arañas, a la oscuridad, a los truenos, a los payasos. En realidad tenía miedo a ser diferente. Porque no es fácil vivir sintiéndote fuera del lugar. Con permiso, soy doctor. Mi mamá siempre me dijo que aprender de la vida no era fácil. Que nunca había que dejar de luchar. Pero pues es que es bien difícil elegir el camino adecuado y descubrir que no eres como te piden ser. Pero pues está bien canijo ser lo que no eres aunque te esfuerces por quedar bien con todos. Y verá Dios, es bueno saber que en los momentos difíciles siempre hay alguien que te acepta como eres. ¡Órale pues! ¡Claybol! ¡Venga! ¡Cáchala! ¡Cáchala! ¡Ryan! ¡Cáchala! ¡Ryan! ¡Agárrala! ¡Ven por ella, amigo! ¡Avienta la segunda! ¡La segunda! ¡Siempre perdemos por culpa de Ryan! ¡Ahí quédense a sus posiciones! ¡Se va a dejar con vieja con su mamá! ¡Está bien! ¡Ya no lo vuelvo a meter, hombre! ¡Ya no lo vuelvo a meter! Cuénteme, tranquilo, ¿eh? Tú no te agüites, mijo. A todo mundo le puede pasar algo así. La vida no viene con manual de instrucciones. Y parece que las malas experiencias nos acompañarán toda la vida. Y uno tiene que aprender a vivir con ese miedo. ¡Lori! ¡Ya vente a bailar con nosotras! Voy a sacar a bailar a Brian. Es mejor porque con Junior sería muy peligroso, mira. ¿Cómo eres? Caballero, ¿conserva esta pieza? ¡Ándale, hijo, vamos! Fíjate, con hombre. No, mija, pues sí van a re bien, ¿eh? Eso no es cierto, mamá. ¿Cómo no va a ser cierto? ¿Sabe? Este mijo es muy especial. Usted no tiene que estarse preocupando por parecerse a nadie. Ni a su hermano, ni a Norris, ni a su papá. Y ni se preocupe que yo voy a hablar con él ahora que vaya de viaje. ¿Pues de qué o qué? Pues ¿cómo que de qué? Yo no quiero que lo presione, mijo. Usted tiene que hacer lo que usted quiera, siempre. ¿Me escuchó? De repente la vida pega golpes bien inesperados. Pero pase lo que pase en los peores momentos. Lo más importante es saber que pertenecemos a una familia, el más seguro de los refugios, el más grande aliento para salir adelante. Y contra todo, salir a buscar tu destino. ¿Estás 100% seguro de lo que estás haciendo? Es que te lo juro que a mí como que cambiar tan drástico y ese tipo de cosas no es lo mío. ¿Pero por qué te da miedo? O sea, si no queda, pues lo cambiamos y listo. Tú lo que le tienes miedo es al cambio, a lo nuevo. Deberías de arriesgarte más. No sé, dejarte llevar, fluir. ¡Chicos! ¿Cuál es el lugar?
El negro, yo creo. Ay, no, el azul, definitivamente. Entonces ninguno. Gracias. O sea, ¿pero es para qué pregunta? Ay. Ya estamos casi listos. ¿Mm? ¡Ya sé! ¿Y si hacemos un trío? ¿Qué? ¿Qué les pasa? Me refiero a cantar. ¿Qué tiene en la cabeza? No, no, no. Es que sabes que cantar en público y esas cosas a mí, la verdad, no es lo mío. ¿Qué? ¿Vos me estás cargando, boluda? ¿Cómo que no es lo tuyo? ¿Qué le pasa? Mira, vos te tenés que meter a la ducha con ella para que entendás cómo cantar. No es cierto, María. Bueno, bueno, ¿en la ducha o aquí? Tú eliges. ¡Flaco! ¡Poneme la 74! ¡No, no, no, no! ¿Cuándo te voy a dejar sola? Toma, dale, valor. Ya te lo entrego, miren. Ay, ¿y ese guapo? Sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí. Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí. Comentar que yo no tengo dignidad que me tiene piedad. Ah. 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 Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más. Tal vez yo deba respetar y no rogarte más. Tal vez Espera. Wow. No acostumbro a hacer esto, pero creo que me estoy enamorando de ti. ¡Mira, boluda! ¡El príncipe azul que estabas esperando! Soy Eric. Estoy hablando en serio. Todos dicen la misma cosa, ¿entendés, mi amor? No. Anda para tu casa, vámonos ya, dale. A la casa. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Ámsterdam 1832, interior 3. Ay, me llamo Claudia. Dale. Y mire, recto. Recto, por favor. Ay, me han subido de una vez y ya. Ay, boluda, qué cansancio. Oigan, sí le dije la dirección que es, ¿no? Yo creo que le dijiste interior 10, no 3. Claro que no. No puede ser. No puede ser. Hoy es mi día de buena suerte. ¿Te abro ya? Hola. Hola. Gracias. Ay, pasa, pasa. Bienvenido. Gracias. Sí, pasa, pasa. Gracias, gracias. Dale. Hola. A la sala, vamos, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, voy a ponerte el agua y tequila. Dale, estás en tu casa. Pasa. Gracias. No puedo creer, está guapísimo. No, cuidado con ese jarrón. Qué bonito lugar, ¿eh? ¿Aquí viven los tres? ¿Alguien quiere un tequila? Sí, dale. ¡Culiquita, catín! ¡Culiquita, catá! ¡Culiquita, catín! ¡Culiquita, catá! Kuliki taka, kuliki taka.
Brick. Uy, mi celular. ¡Boluda! ¡Se metieron a robar todo! ¿Y Eric? ¿Desapareció? ¡Ay, no! ¡La tele! Mis zapatos Gucci, me los robaron. Bueno, hay que aceptarlo. De que era encantador sí. Pues este es el lugar que me dijo mi papá. Llegó la hora de que te ensucies las manos. Nunca voy a ser como tú. Mi mamá una vez me dijo que... Pero mi mamá ya no está. Así que ya no me la mete en esto. Ahí viene. Extrañé bien mucho, padrino. Ay, aprieta bien fuerte, padrino. Ah, no, es lo que hacen los años, mijo. Te has hecho todo un... Vámonos, mijo. ¿Cómo anda la cosa para los Estados Unidos, padrino? Los gringos están poniendo retaduros, mijo. Y lo malo es que ahora con el Trump, no nomás es una agencia la que nos está echando el ojo, sino dos o tres más. Ya no se puede mover la mercancía como antes. Ah, hijo. ¿Pues qué mosca les picó o qué? Nos tienen miedo, mijo. Mucho miedo. Padrino, nos podemos parar por una nieve. Doña Chonita, ¿con qué alegría hace usted el mole? Me encanta. Deje probarlo. Delicioso como siempre. Vamos bien. ¿Y eso tú? Voy a marinar en salsa de soya para hacer un sashimi. Escúchame bien, Brian. Ya se acerca el momento en que tienes que hacerte la idea de que Dios te puso en esta familia, lo quieras o no. Pero yo amo a mi familia. Pues entonces vas a tener que cuadrarte. Abuela, esta es la vida que yo quiero. Pues llegaste tarde, mijo. Porque este negocio empezó con tu abuelo.
Y tal vez no sea el más agradable ni el más limpio, pero somos lo que somos gracias a eso. Y ni tú ni yo somos nadie para juzgar. Así que no hay marcha atrás. Oye, mijo. Te amo, abuela. ¿A ti te gustan las mujeres? Lucio, ahí te van algo, se va a romper el cuello. Para tu hermano el paso de la muerte es como cambiarse de botas. Además, Norris y don Humaro quieren hablar contigo. Explícale. Mamá, se los encargo mucho. Me gustó cómo fuiste abriendo brecha en los Estados Unidos. Hoy sudé la gota gorda, don Gumaro. Mucha gente de Chihuahua y de Sonora pisando fuerte por allá. Por eso creo que ahora hay que mirar para el sur. Tenemos la ciudad más grande del mundo y nomás no hacemos nada. Pues hagamos algo, pues. No faltaba más. Quiero que te lleves a Brian. Para que se empiece a curtir. Con todo respeto, don Gumaro, yo pienso que este negocio no es para él. Brian es un muchacho distinto a los demás. Es un asunto de familia. Le guste o no. No, pues siendo así ni hablar. Vamos a intentarlo, pues. Aunque yo pienso que al principio es mejor tirarle despacito de la rienda. ¿Y qué sugieres? Digo, pues si vamos a pisar fuerte en la capital. Yo creo que es bueno que Brian vaya buscando una casita, bodegas, cosas así. Yo me llevo a otros muchachos, a Lucio y a Mayito, para ir reclutando gente. Papá. Pásale. Siéntate. ¿Todo bien? Uh-huh. ¿Les gustó la comida? Sí, 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 muy buena, muy buena. ¿Es usted un Rodríguez o no? Te vas a ir con tu padrino a la capital. Es una ciudad muy grande y muy peligrosa. Y yo siempre he dicho que es mejor tomar precauciones en un lugar así. Ya está decidido. No, mijo, con cuidado. Para abajo, no se te dispara, agárrala bien. Es que está bien pesada. ¿Qué huele? ¿No que no? Haga lo que haga, seguirá siendo de esta familia. El apellido es como el fierro en el ganado. No se borra nunca. Ahorita no, mija, rato. Hola, Sony. Sony. Hola. Claudita. ¿Cómo estás? Bien. Tu papá te está esperando. Gracias.
Padilla. Hola. ¿Papá? Pasa. Hola. ¿Café? ¿Hay jugo? De naranja. Perfecto. Sonia, te encargo un jugo de naranja y un café sin azúcar, por favor. A ver. ¿Cómo es que dejaron entrar a este tipo? Papá, es que tú también lo hubieras dejado pasar. Parecía un tipazo. Gracias, Sonia. Gracias. ¿De plano dos tazas de té en vez de un café y un jugo? Cada vez está peor. No sé qué hacer, pero bueno, hay que tener paciencia. Es como si fuera una de tus tías solteronas. No, yo estoy enojado contigo. Papá, te lo prometo que no lo voy a volver a hacer. Eso espero. ¿Ya me puedo ir? No. Tenemos que hablar de tu futuro. ¿Qué planes tienes? Tengo muchísimos planes, papá. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Ya va a terminar tu año sabático, así que quiero escuchar planes contundentes. ¿Por qué no ejerces tu carrera? Papá, no me gusta mi carrera. ¿Tienes planes de casarte? Papá, dime con quién y te lo juro que lo considero. ¿Quieres regresar a vivir con nosotros? Jamás. Voy a tener que vender el departamento donde estás viviendo con la colombiana esa. Argentina. Bueno, lo que sea. Papá, pero es que tienes muchísimos departamentos. ¿Por qué tienes que vender justo el mío? No es tuyo. Es mío. Pero si lo quieres, gánatelo. Y curiosamente, no es que esté preparado, pero... Tarjetas de presentación. Teléfono exclusivamente para asuntos que tengan que ver con Aguilar y Aguilar. Y esta tablet. Aquí está el catálogo de todas las casas, departamentos, locales comerciales, bodegas, etcétera, 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 etcétera. ¿Tienes alguna duda? ¿Quedó claro? Adiós, papá. Ríese, mi hijo. Y quiero que pronto toda la capital hable de nosotros. ¿Entendido? No te vas solo. Te llevas el apellido de esta familia. Cuídalo y respétalo. La voy a extrañar mucho, abuela. Ya te dije que mirarte en la novena no deja nada bueno. Dios te bendiga. Y haga que su abuelo y su madre estén orgullosos de usted. Vayan con Dios. Te lo encargo mucho, mijo. Y aquí entre nos, él es mi consentido. No se preocupe, mamá. Yo se lo cuido con mi propia vida. Y procura presentarle muchachas guapas. Seguro. Si algo necesitas, te mando al Chacal. Le faltó nada a mi papá para ponerme de recepcionista con Sonia, te lo juro. Ve, además, ve. Ay, boluda. A ver, este celular está recopado. Uno, dos, ¿qué tenés que hacer? ¿Mostrar casas? ¿Atender llamadas? No es el fin del mundo, Clau. No, pero yo no me voy enseñando casas el resto de mi vida. ¿Y qué querés? ¿Que tu papá nos corra acá del departamento? ¿Eso querés? Entonces... A ver, yo quiero ver esas casas. ¿Qué tienen? ¿Qué presumen? Ay, tiene un montón. Ay, mira esta, qué linda. Está súper chic.
Esta casa es viejísima. Ajá. De hecho, aquí vivía Pedro Infante. ¿Quién? Ay, ¿sí sabes quién es Pedro Infante? No. El de las canciones rancheras, el ídolo de México. ¡Ay, el de Torito! ¡Ese! ¿Qué? ¡Ay, guapísimo! Sí. Claro que sé quién es. Sí. Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. ¿Quién es? Napoleón. Yo pensé que le gustaban otras cosas, padrino. No, y sí me gustan. Pero prefiero Napoleón. ¿Ya murió? Qué pregunta tan rara. ¿Qué importa si ya murió o no murió? La cosa es que tú, yo y mucha gente seguimos escuchando sus canciones. ¿Sabes por qué? No, padrino. Pues porque Napoleón dejó huella, mijo. Y eso vamos a la capital, Brian, ¿eh? A dejar nuestra marca. A propósito, vete buscando una casita, amigo, que podamos ir viendo ya lo más pronto posible. A mí los hoteles me dan mala espina. Uy, padrino. Sí que es una ciudad bien grande, hay un montón de inmobiliarias. Vete con la primera para que no pierdas tiempo. ¡Primera llamada de trabajo! Pero no contestes todavía, te lo pido, no. Hola, Aguilar y Aguilar, ¿en qué le puedo ayudar? Buenos días, señorita. Mira, andamos buscando una casita ahí en la ciudad. ¿Alguna zona en específico, número de cuartos? Pues, cuatro y dos más, por si acaso. Seis está bien. Y un jardín grande y una alberquita, mijo, pues por si hacemos una carne asada, ¿no? Ah, perdón, señorita, si es posible también un jardín grande y una alberquita. Pues de hecho tengo una que está en Las Lomas, que es un poco vieja, pero tiene seis cuartos y tiene un jardín muy bonito y la alberca también. Y no me va a creer esto, pero ahí vivía Pedro Infante. ¡Esa! ¡Ándale! Esa está bien, ¿no? ¡Está buena, hijuela! Esa está bien, señorita, esa. ¿De verdad? Entonces, ¿quieren que agendemos una cita para que puedan conocerla? Sí, sí, mañana mismo. Sí, mañana mismo estamos ahí. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Viste? ¡Boluda, soy una mujer trabajadora! ¡Qué bonita voz! Y pues sí, como pueden ver, pues sí es una casa bastante vieja, pero créanme que está muy bien para lo que es, porque la han remodelado muchísimas veces. Pero nomás dígame una cosita. ¿Sí de verdad, aquí vivió Pedro Infante? Sí, sí, claro que sí. El contrato de arrendamiento está colgado en la casa de mis abuelos como una reliquia. Pero nomás qué cosa, man. No, pues no se hable más del asunto, pues. Aquí está el depósito y la renta del mes en curso. Mijo, no sea maleducado con la muchacha. Págale un año por adelantado. ¿Qué? Mira, ahí está. Uy. Ok. Ahí está. Y un poquito más. Gracias. Ay. Entonces, ¿cuándo podremos firmar el contrato, señorita? ¡Ya la palmerota! ¡Oye, amiga! Pues voy a necesitar que se junte mañana con el muchacho, porque traemos en mente otras propiedades, pues, para un negocito. Ah, perfecto. Entonces agendamos una cita para mañana. Ándale, pues. ¡No, mi dinero! ¡Por favor, agárrenlo! ¡No te vayas a disparar! ¡Dile que no le ha ganado! ¡Por favor, dile que no le ha ganado!
En la vida he hecho cosas de las que no estoy orgulloso. Tú ahorita ya podrás estar muerto. ¿Tú sabes quién fue Pedro Infante? Sí, sí. Llegó a esta ciudad con una mano por delante y otra por atrás. Y trabajó mucho y muy duro. Un hombre del que estamos orgullosos en todo Sinaloa. Te voy a pedir que me jures que de aquí en adelante vas a ser un hombre hecho y derecho. Lo juro, señor. Así me gusta. Búsquete un trabajo decente, mijo. Estás de suerte. Mañana, quién sabe. Ay, disculpe, mija. O sea, aquí tiene su lonchera, pues. Gracias. ¿Pues qué? ¿Te estamos para mañana? Narcos, narcos, narcos. No, boludo, no es de risa, en serio. Te estoy hablando de sombrerudos con pistolas y con este tipo de cosas. Ay, no, boludo, es que me estoy riendo del nombre. Brian. ¿Cómo era el otro? Norris. Brian con Y. Por favor, si tu papá se llama Úrsulo, ¿de qué me hablas? Es el nombre de un príncipe italiano, ¿ok? No es lo mismo. Y menos mal que no te reíste como ella, porque si no ya estarías 3 metros bajo tierra ahí, en el jardín de Pedro Infante. Párala. Oigan, ya los quedé de ver mañana, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo que qué vas? Vas, boluda, ya tenés la plata acá, no puedes zafarte. Sí, son narcos, acuérdate. Imagínense que mi papá se entera que le renté la casa a un... ¡Narcos, narcos, narcos! Párala con eso, no se tiene por qué enterar. Lo que tenés que hacer es no involucrarte, ya, ¿verdad? Sí, esa es la clave, no te enamores del playa. Seguro son idénticos a los tipos estos de la película, como el De Niro o el Pacino. ¿Verdad que sí? Lo feo no era, ¿eh? No tendrán unos primos. Ay, Claudio. Muy puntuales son los narcos, ¿no? Bueno, es que llegaron a la ciudad ayer, no sé, a lo mejor se perdieron. Y, boluda, ¿por qué no le llamas al De Niro este? Dale, Clau, pensé en la comisión que te va a dar tu papá. Sí, piensa en tus amigos y en lo que te están ayudando en el momento más difícil. Piensa en la playa. Dale, llámale. Eso sí es un tanque de guerra. ¿Qué es eso? ¿Una vaca? Nada más una cosita, mijo. Ahorita con la muchacha. No le vas a platicar mucho de nuestros negocios, ¿eh? Es más, ¿sabes qué? No le platiques nada. Mientras menos gente sepa en lo que andamos, mejor. Aunque esta ciudad es muy grande, es un reguero de pólvora, amigo. Claro que sí, padre. Tierra, cuidado. Ándale, pues. Vamos a ir por acá, ¿eh? Adiós, muchachos. Eso. Es un monumento al mal gusto. ¿Qué le pasa? ¿Qué es este? ¿De 1972? ¡Qué horror! Oigan, muchas gracias por acompañarme, pero ya que se fueron esos tres, yo creo que ya me siento mucho más tranquila, ¿eh? Okay. Cualquier cosa, apretás el botón de pánico y venimos corriendo. Va, gracias. O sea, de verdad me gusta, ¿verdad? No lo puedo creer. Brian, ¿verdad? Buenos días, señorita. Ah, no, Claudia. Claudia, por favor. ¿Vamos? Justo lo que buscaba, Clave. ¿De verdad? ¿De verdad? Podemos cerrar el trato ahorita mismo, ¿no? Ajá. ¡Ay! No, 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 no. No, 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 Claudita, no, no.
Claudita, tranquila, no te me asustes. Esto es por pura precaución y la traigo porque mi papá y mi padrino me dieron la orden, pero ya me la guardo y ya no pasa nada. Ahí está. ¿Te puedo preguntar algo? Tú que conoces bien la ciudad. Más o menos, ¿eh? No te creas que iré tanto. ¿A dónde te gusta salir? Al cine, a bailar. ¿A dónde vas a bailar? A un lugar de moda que se llama Le Chic. Pero es muy exclusivo, no te conviene ir porque luego no dejan pasar a nadie, ¿sabes? Pues a ver si alguno nos encontramos ahí en Le Chic. ¿Te puedo contar un secreto? ¿A mí? Perdón, a mí no me gusta enterarme de estos secretos de otras personas. Es un secreto, pero también es como un anhelo, ¿sabes? Y no sé por qué se me da mejor contárselo a las mujeres. Se lo conté a mi mamá, que Dios tenga en su santa gloria. Lo sabe mi abuela. Pero no hay forma de que pueda saberlo mi papá, mi padrino, mi hermano. Yo siempre he querido ser chef. Ese es el secreto. Grande y doloroso. Ser chef es lo más normal del mundo. De hecho, creo que está de moda. Lo más normal del mundo en mi familia es otra cosa. ¿Puedo contestar? Claro que sí, Claudita. Ni que te estuviera yo apuntando con una pistola. Boluda, bendita seas entre todas las mujeres. Me acabas de salvar la vida, literal. ¿Qué pasó? A ver, tranquila. Respira profundo. Te dije que no la teníamos que dejar ahí sola. A ver, respira profundo, decime otra vez. No entiendo, despacio. Mira, primero tiene una pistola y su mamá está muerta y su abuela sí sabe, pero el resto de su familia no sabe cuál es el secreto. ¿Qué? ¿Que el pibe mató a la madre con una pistola? ¿Qué? Y que la abuela lo sabía todo, pero la familia no. ¡Claudita! No. Me tengo que ir, los quiero mucho. ¡Corre, busca por tu vida, lucha por tu... ¿Qué pasa? ¡Bro! ¡Corro, boludo! ¿Cómo que qué pasa? ¡La van a matar! ¡La van a hacer carnita! ¡La van vamos, a meter entonces, ahí! La... ¡Vámonos para allá! ¡Pero apurate, boludo! ¡Apurate, por Dios! ¡Es hay tráfico! Este boludo, le voy a volver a llamar porque no puede ser que me haya colgado así. Seguro el buzón. Seguro... ¡Aló! ¡Aló! ¡Me manda buzón la mierda esta! ¡Muchachos! Aquí a mi hijado se le ocurrió que sería bueno agradecerle por todas sus atenciones. Y tiene razón. Nadie nos hubiera atendido mejor que usted, señorita. Muchas gracias. 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 Supongo que el trato ya está cerrado. En esas andamos, padrino. Ah, bueno, pues. Hubiera cuidado, muchacho. Vámonos. Gracias. Pues a ver si se nos hace lo de la cenita o la comidita, Claudita. Sí, un día de estos. Va. ¡Amigo! Pregúntale a la muchacha si tienen que irse. Ah, no se preocupe. Yo ahorita pido un Uber, ¿eh? Oiga, ¿y ese don Uber no será que ande muy ocupado? ¿Se va a dilatar mucho o se va a quedar aquí solita? No, es que Uber es como un servicio de taxis. No, hombre, ¿qué se va a andar yendo usted en taxi? Véngase para acá. Vámonos en la camioneta, viene más cómodo, más, sí, más segura. Con toda confianza, Claudita, pues ni que mordiéramos. De verdad, yo puedo caminar, ¿eh? Mi casa no está tan lejos. Gracias. Aquí, ya. Dale, vamos.
ser, boludo! ¡Llegamos demasiado tarde! ¿Qué estás haciendo? Dime que no estás encajuelada o entambada o lo que sea. ¿Con qué estás hablando? Descansa. ¡Boluda! ¡Boluda, ¿dónde estás? ¿Qué? ¿Cómo que en la casa? Y yo acá mojándome, se me enchina el pelo, boludo, vámonos. A ver, mijo, véngase para acá, vamos a sentarnos ahí en las escaleritas. Dígame, padrino. Yo no sé si tu mamá alguna vez te contó que yo cuando era más joven me di mis vueltas por Europa. Ah, no, no, padrino. ¿No te dijo nada? Qué raro. No, pues, verdad de Dios que sí fue, mijo, y varias veces me fui, ¿eh? Oh, y por allá, pues, tuve muchas experiencias. Aprendí mucho. Vi cosas. Y pues, ¿cómo te digo, hombre? Pues yo siempre tuve mis dudas de que a ti te gustaran las muchachas. Oye, pero yo siempre lo vi con naturalidad, ¿eh? Pues ya sabes que yo soy un hombre de mundo, mijo. Muchas gracias, padrino. Pues ya no más falta que se entere la muchachilla, ¿no? ¿Está hablando usted de Claudia? Pues de quién más. ¿Y cómo, padrino? Oh, salud, ya verá. Salud. Pero qué miedo con estos sombrerudos. Los narcos cuando se enamoran son súper espléndidos. No, no digas tonterías. ¿Y cómo no? Imagínalo, boluda. A los tres en un abrigo así de piel, paseando en un auto descapotado por las villas italianas. Mi familia es de Italia, ¿sabes? ¿Vos sabés? Boluda, perdón. Perdón, pero es que yo no creo que eso vaya a pasar nunca. ¿Y por qué no? Ay, bueno, nos vamos ya. Al fin y al cabo, no le puedo presentar a los narcos a mi familia. Además, a los narcos no les puedes decir que no, ¿eh? No, y menos si asesinan a la madre, boludo. ¿Mm? Él no mató a su mamá. ¿Cómo no? No. ¿Tú qué pasó con la mamá? Pues eso yo no lo sé. Qué chisme. ¿Eso? ¿Y yo qué sé? Anda a ver, no soy adivina, boludo. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Oh! O sea, ¿qué es esto? ¡Mira! ¿Qué? ¿Por qué me ven a mí? O sea, tenemos más marietes que Juan Gabriel y Alejandro Fernández. Tenía que bajar. Ay, sí, ¿no? Ay, sí, todos fachos así. Sí, 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 como María Félix. Distante e impasible. Una ceja, nada más. Levanta una ceja. Sí, levanta. Un nuevo día. Dios. Podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan. Buenas noches, Claudita. Pues perdón usted, pero me tomé el atrevimiento de venir con unos muchachos. Brian, hola.
¡Qué detallazo! De verdad, muchísimas gracias. Pero es que lo que pasa es que en esta zona tienen como un reglamento muy estricto con todo eso del ruido y así. ¿Ruido? No, pero si esto es bonita música. No, ya sé, yo sé, pero es que las personas que hacen ese reglamento como que no saben nada de música. Ni hablar. Buenas noches, Claudita. Que sueñes lindo. Vámonos, muchacho. Pobre muchacho. Epa, lo trajo. Me encanta. Chao. Chao. Oh, yo también quiero mariachi. Me lo aventó adrede, me quería golpear. Ay, no seas exagerado. Por lo menos no sacó la pistola y se puso a disparar. ¿Qué más faltaba? Buenos días, mijo. Buen día, padrino. Véngase a desayunar. ¿Cómo te fue anoche con la serenata, pues? Pues iba bien. ¿Cómo que iba? Sí, padrino, lo que pasa es que ahí hay como un reglamento que no permiten serenatas y cosas de esas. Adiós. ¿Sí? Pues qué agüitado, ¿no? ¿Y qué? ¿Para cuántos calzones alcanzó o qué? Solo una. ¿Una nomás? ¿Mm? ¿Cuál? Si nos dejan. Ah, está bonita. Sí. ¿Y le gustó? ¿Lo sabes, mijo, si le gustó o no le gustó? No, padrino. Le digo que todo fue muy rápido. Lo que sí es que le pude aventar mi sombrero. Ah, eso está bueno, ¿eh? Pues mira, mijo, lo que yo digo es que tú no dejes que se enfríe lo de anoche. ¿Usted qué me recomienda, padrino? Pues yo diría que te fueras para Aguilar y Aguilar a llevar unos papeles que hacen falta. ¿Cómo ves? Oye, y por ahí una vez te despiertas a Lucio y a Mayito que ya se vengan a desayunar. Que ya va a estar la carne. Huevito, padrino. Ay. Claudita. Brian, qué sorpresa encontrarte aquí. Nomás vine a dejar estos papeles que hacían falta. Nada más los vas a... ¿a dejar y ya te vas? ¿Ya viste el rancherote que está ahí? No sé cómo los dejaron entrar, o sea, para empezar. Buenas tardes, joven. ¡Claudita! Siéntate. Gracias. Gracias. Ay. ¿Quieres pedir alguna entrada? No, no, esta entrada está bonita. ¿Sí te gustó el lugar? Está bonito. Y la comida está buenísima, ¿eh? Ah, sí. ¿Y como qué me recomiendas tú pedir? Porque como que no entiendo muy bien la carta. A ver. ¿Eh? Hay como un... ¿Eso es un sombrero? Sí, 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 de hecho. Sombrero. ¿Mi sombrero? ¿Ah? No me digas que en este lugar se requiere que los caballeros traigan sombrero. Sí. No, para nada. Solo te lo quería devolver. ¿Y eso? Es tuyo, Claudita, yo te lo regalé. Muchísimas gracias, pero es que yo no estoy muy acostumbrada a usar sombrero. Ah, pero ya te acostumbrarás. Gracias, mijo. Vale. A ver. Buenas tardes, muchacho. ¿Qué pasó, mijo? Brian, ven para acá, mijo.
Ven, siéntate aquí al lado de nosotros, un ratito. ¿Pues dónde andabas, mijo, que no llegaste a la comida? Pues fui a lo que me mandó, padrino, a dejar esos papeles Aguilar Asociados. Ah, sí, cierto. Oye, mijo, ahora que andas conociendo la ciudad, estaría bueno que te checaras un lugarcito, donde podamos ir a echar unos tragos y que se pueda bailar. Ajá, sí hay. ¿A poco ya averiguaste? Sí. Se llama Le Chic. ¿Cómo dices que se llama? Le Chic. Le Chic. No, pues sí está raro el nombre, ¿no? Está raro. Oye, mijo, ¿no será uno de esos bares donde bailan las muchachas de mucho mundo? No, padrino, ¿cómo cree? Ese es un lugar de gente bien. Pues vamos, pues. ¿Por qué tiene tantos dos, padrino? Pues cállese, mijo, no. ¡Sandro! ¡Hola! ¡Hola, guapo! ¡Wow! ¡Qué grande que estás hoy! Somos tres nada más, déjalo pasar. ¿Qué pasa? ¿Sandro? ¿Qué? ¿Esta qué? ¿Esta quién es, Sandro? Venga, vamos con ella. ¿Y qué pasa? ¿Por qué ellas sí pueden entrar? ¿Qué tienen ellas que nosotras no? ¡Míranos! Ay, no entiendo, México. Claudita, buenas noches. No risa, suelta sus pies, señorita, mucho gusto. María Belén. Qué bonito acento. ¿Nos acompañan? Con este atorrante, no sé si podemos pasar. No, hombre, todo se puede en esta vida. Ah. Buenas noches, caballero. Amigo. Suelta a toda la gente que venga con la muchacha. Dale, déjame que no vamos, sí. Ese monstruo que chante una chanson. ¿Por qué nos dejaron pasar así de volada? ¿Por qué, padrino? Por nuestra elegancia. Estas ropas nunca pasan de moda, mijo. ¿Qué esperas para sacarla a bailar, mijo? Esta música, padrino. Sí, es cierto. Esta música no es para bailar. Thank you.
de todo era triste sin ilusión. Eran mis noches frías y un gran vacío es el que llenaba a mi corazón. Pero cuando llegaste, de mí arrancaste tanto. ¿Esta pieza? Sí, bajo su propio riesgo, señor Zazueta. Llámame Norris. Tengo dos pies izquierdos. Eso ahorita lo arreglamos, hija. Por favor. Como primavera en el frío invierno a mi corazón. ¿Sabes hace cuánto que no bailaba? La última persona con la que bailé fue con mi mamá. Al día siguiente se montó en una avioneta junto con mi papá y mientras volaban los sembradíos de la familia, pues, algo pasó. Nunca más volví a bailar. Lo siento muchísimo. Pero pues como que la vida te va recompensando con cosas lindas, ¿no? Así, por ejemplo, ahora soy feliz gracias a ti. Es que nunca había visto ojos más bonitos. ¿No crees que vas muy rápido? No, Claudita. En mi familia, cada día se vive como si fuera el último. ¿Qué quieres? No, está Claudia. ¿Dónde está Claudia? ¿Yo qué voy a saber? ¿Cómo que yo qué voy a saber? ¿Si la secuestraron? Ay, sí, Travolta y compañía. Sí, Serge, Travolta. ¿Qué quieren? Pues a ver si estás bien. Nunca había estado mejor en mi vida. Pues sí, boluda, ¿pero dónde estás? En un rincón cerca del cielo. Literalmente. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Me tengo que ir. Buenos días. No, Clau, tenés que escapar. Anda, corre, tírate por la ventana. Esa gente es peligrosa. Claudia. ¿No colgó? Está como drogada. ¿Qué le pasa? Ya está listo el desayuno. ¿Hay desayuno incluido? ¿Y todo? Se escuchaba contenta, ¿no es cierto? No me dejaste escuchar casi nada. Sí, se escuchaba contenta. No puedo creer. Pues a mí esos tipos me dan muy mala espina. Los grandulones se me quedaron viendo bien feo toda la noche.
Mira, yo no me pasé tan mal. ¿Te gusta el padrino? Ay, no. Ay, a mí se me hace que sí. No, boludo, no. A ver, ¿cuál es el código, María Belén? Nunca meterse con hombres casados y nunca, jamás, con mafiosos, boludo. ¿Y eso qué? ¿Eso no quita que no te guste? Ay, no, yo jamás podría estar con un tipo así, ¿entendés? Que sea tan... tan tosco. Como tan... tan... macho. Tan buen bailarín. Uh-huh. ¿Alguien de ustedes toca el piano? No, no que yo sepa. ¡Buenos días, Mayito! Ay, gracias. ¿Te gusta la machaca con huevo? ¡Está buena! ¡No le hace, mijo! ¡Aquí se bañaba Pedro Infante! ¡Vete, mijo! ¡Sí! ¡Sí, loco, que despierte! ¡Ay, es! A ver, venga tu pa' acá, hombre. ¡Ahí le va el padrino! ¡Ay, padrino, se pone fría! ¡Pero qué calcetines, mijo! ¡Ay, padrino! No, no, bueno, es que la casa con la alberca. Bueno, a ti te hubiera encantado la decoración. ¿En serio? No, y luego salió Norris, como en unos calzones ahí. Rarísimo. Y luego me preparó el desayuno. Una machaca con huevo. No, 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 a ver, a ver, a ver. Eso no pasa ni en las películas, ¿ok? Ningún tipo te lleva el desayuno. No, yo creo que nos metimos en la boca del lobo. Pues sí, pero no es como que podemos asegurar nada. No tenemos pruebas. A ver, si camina como pato, si grazna como pato, si nada como pato y si vuela como pato, es un pato. Sí, pero es que ve, Brian es como demasiado sensible. Yo no lo veo como mafioso. Además me confesó que su sueño es abrir un restaurante. Ay, pues claro. Lo que él quiere es lavar, dinero. ¿Entendés? ¿Qué no les parece sospechoso que sean tan caballerosos y tan lindos, tan amables, tan cariñosos? No. No, así es la gente del norte. Son como muy nobles y francos, así son. Imagínate que un día me despierte y tenga una cabeza encima de mi cama. ¿Y por qué una cabeza? Era la cabeza de un caballo. No es lo mismo. Bueno, cabeza, al fin y al cabo. No, pero no exageres tampoco. Bueno, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer o qué? Yo por lo pronto no quiero saber nada más del tipo ese, del Norris ese. ¿De verdad se llama Norris? ¿Como Chuck Norris? Sí, cuánta arrogancia, ¿no te parece? Ay, oye, pero eso no es su culpa. Y vos tenés que hacer lo mismo que yo, ¿entendés? Parala con el nene ese. Pero es súper lindo. Boluda, es solo la envoltura de un caramelo envenenado. Agarra la onda, Claudia. Mi familia está muy contenta con todo lo que está pasando por acá. Y eso es muy bueno para mí. Muy pronto nosotros vamos a estar buscando nuestro localito para nuestro restaurante. Nomás tienes que guardar el secreto. Nuestro secreto. Por favor, no le comentes nada de esto a mi padrino porque yo no sé cómo pueda reaccionar. Y podría parecer que nada de esto tiene que ver con los negocios de mi familia, pero sí está relacionado de alguna forma. Que no como ellos quisieran. Por eso es que me tengo que ir con mucho cuidado, Claudita. ¿A qué se dedica tu familia? Perdón, pero eso no te lo puedo decir. No, es que quiero que me lo digas ahorita. Son órdenes, Claudita. ¿Qué órdenes? ¿Qué tipo de familia tienes o qué? Una familia en donde se respetan las decisiones. A ver, tú me acabas de pedir que te guarde un secreto porque vas a hacer algo que no le gusta a tu familia. Sí, pero sé que les va a gustar. Les va a gustar. Nomás necesito tiempo para poder demostrarles que de verdad puedo hacer las cosas que quiero. Perdón, pero no te voy a guardar un secreto cuando tú me estás guardando otro. Claudita, por favor. ¡No me toques! Tenme tantita paciencia, Claudita. Por favor, más tarde que temprano te vas a enterar a qué se dedica. Pero yo no me quiero enterar, que eso es lo peor de todo. Mis amigos tenían toda la razón sobre ti y sobre tu familia. No te quiero volver a ver.
señorita. ¿Qué es lo que piensan tus amigos de nosotros? ¿Nomás porque somos rancheros? Me tiene vencido. Otra vez estoy sufriendo por lo mismo. ¡Ajijo! ¡Mijo! ¡No quiero hablar con Naiden, padrino! ¡Ryan! ¡Mijito! ¿Qué pasó, mijo? ¿Y ahora qué mosca te picó? Me voy a Sinaloa, padrino. Voy a hablar con mi papá. ¿Eso por qué? Porque quiero hacer lo que me dicte el corazón. Hacer las cosas que de verdad amo en la vida, no lo que ustedes me digan. Su mamá le enseñó modales. Usted sabe perfectamente que a un mayor no se le levanta la voz. Es cierto, padrino. Perdón. ¿Qué pasó, mijo? Todo este bolote es por la muchachilla. Por alguna razón ella me rechaza. Yo no sé qué es lo que piensen de nosotros. Te voy a decir una cosa, ¿eh? La gente puede pensar lo que quiera. Que seamos rancheros. Que no tenemos los modales adecuados para vivir en esta ciudad. Pero usted, yo y toda la familia sabemos lo que hacemos. Ay, pues si quieres irte a Sinaloa y hablar con Don Gumaro, está bien. Ve y dile todo lo que sientes, lo que quieres. Nomás vas a tener mucho cuidado con los modos, ¿eh? Porque Don Gumaro tiene la mano más pesada que yo. A ver, un abrazo, padre mío. Ay, chido, hombre, tranquilo. Padrino, cómo sufro. Listo, no va a entrar nadie. A ver, toma un poquito de mate, hazme caso, te va a hacer bien. Ay, te dije que el pibe ese no era el caramelito que vos creías. Es que soy una tonta, de verdad. No. Bueno, un poquitito, pero todos somos tontos. Bueno, ahora vas a tener que hablar con tu papá y contárselo todo. No, todo. Bueno, todo no. Solo lo importante. Y que son narcos. Y que tuviste que cancelar ese contrato y regresar la plata, boluda, porque tenés que cuidar a tu familia vos también. Y ya sabemos lo que son capaces de hacer. Sí, tienes que prevenir a tu papá, ¿eh? Sí. Ay, cortecito. Licenciado, ¿lo busca? ¿Quién? ¿No, Riz Zazueta? ¿Qué necesita? No. Entonces dile que venga otro día, que tenga que... Tenemos que arreglar un malentendido, señor Aguilar. Señor, disculpe, yo estoy consciente de que mi hija no tiene mucha experiencia en el negocio de los bienes raíces y si ella cometió algún error, yo asumo toda la responsabilidad. Ella siempre ha sido mi princesa. Yo le he cuidado y no quisiera que le hagan daño.
Por favor, yo le regreso todo su dinero y trate de entenderme. No, sí, sí, le entiendo. La entiendo, señora Ira. Muchas gracias, muchas gracias. Pero ahorita nosotros ya no nos podemos echar para atrás. Es demasiado tarde. Sonny, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Sombrerudo, el señor Andotote. Se llevaron a tu papá. Mira nomás qué chulada, señor Aguilar. La mejor carne de Sinaloa para todo el mundo. Y nosotros mismos nos encargamos de todo el proceso, desde la crianza, la alimentación, la engorda, la distribución, hasta que llega a los supermercados y a las carnicerías, de donde usted no se imagina. Una chulada, mire nomás. Véngase para acá. Ya llevamos varios años jugando fuerte en el mercado en los Estados Unidos, bajo la estricta supervisión de todas las agencias de control de calidad, de sanidad, de ganado y de alimentos. Pero los gringos nos hacen los mandados. Somos los mejores. Es más, I'm gonna say you in English. After a victory, sharpen your knife. ¿Eva? Oh, yeah. Miren nomás. ¿Ves? Sí. Oh, está pesado. Fue por eso que nosotros nos decidimos desembarcar aquí en la Ciudad de México con todos nuestros productos. Pero decidimos hacerlo sin que nadie se entere. Yo sé que a la gente le gusta mucho jugar por las apariencias. Pero nuestras apariencias no tienen nada de malo, ¿o sí? No, 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 de ninguna manera, señor Zazueta. Me gusta más que me digan Norris. Así como me gusta más que me juzguen por mi trabajo y no por lo que les pudiera parecer. Estoy totalmente de acuerdo con usted, señor Norris. La verdad es que los prejuicios y los malentendidos siempre van de la mano. Me queda claro que son gente trabajadora y los felicito. A mí me gusta. No, no, es para usted. Ah, muchas gracias. Nomás le voy a encargar un favorcito, señor Aguilar. Sí, dígame lo que usted quiera. Mucha discreción, ¿eh? Porque apenas nos estamos acomodando y no quisiéramos que la competencia se enterara que los Rodríguez llegamos para quedarnos, ¿verdad, Dios? Usted no se preocupe, mi boca es una tumba. Véngase pues, vámonos para acá. Le voy a llamar a la policía. No, 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 espérate, a ver, déjame marcar una vez más a ver si me contesta a mí, ¿sí? Papá, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Ay, boludo, te queda divino. Ya ve. Deberías dedicarte a esto. Mira, mira, espera. ¡Carnes! ¿Qué? ¿Carnes? ¿De qué hablas, boluda? ¿Estás bien? No. Estoy feliz. Soy una estúpida. ¡Somos! ¿Qué? A ver, su familia tiene un emporio ganadero y se dedican a distribuir carnes. Por eso vinieron aquí a la ciudad para expandir su negocio. ¿Estás segura? Estoy 100% segura. Acaban de llevar a mi papá a uno de los locales que les renté y instalaron un refrigerador gigante donde ya están almacenando sus productos. Pero todo tipo de carne. ¡Boluda! ¡Cállate! ¡A mí me encanta la carne! Sí. Dijo Norris que venías para acá. Quería hablar con usted. Uh-huh. ¿Lo escucho? ¿Aquí? ¿Ahora? No, prefiero hasta mañana. ¿Y por qué vamos a esperar hasta mañana? Nadie tiene tiempo comprado. Eso es verdad.
Yo lo que quiero es tener un restaurante de alta cocina, pa. ¿Que no se come carne en un restaurante de alta cocina? Yo no quiero romper la promesa de guardar el secreto. No, pues, tampoco todo está escrito en la piedra. Mucho menos si hay una razón importante. La hay, pa. ¿Cuál es? Hay una persona muy especial en mi vida. Y no quiero tener secretos. ¿Es mujer? Por supuesto, pa. Ah, bueno. La cosa es que... le he podido decirle a Claudia lo que en realidad somos porque usted así lo ordenó. Está confundida la muchachilla. Enojada, diría yo. Nunca se deben de guardar secretos a la mujer que se ama, mijo. Su mamá y yo siempre hablamos de frente. En el amor no hay secretos. Muchas gracias, papá. Le voy a pedir un favor. Que usted diga. Quédese mañana la charreada que le vamos a hacer en honor a mi amada Martina. Claro que sí, papá. Nunca me perdería alguna cosa para recordar a mi mamá. Vámonos, Silvio. Vámonos. Pues aquí la cosa es ver cómo se las arregla Brian para decirle tanta cosa a don Gumaro, mi cuñado. Si lo hace bien, yo creo que muy pronto lo tendremos de regreso. ¿Y si lo hace mal? Pues yo creo que el muchacho se va a tener que quedar allá un buen tiempo en Sinaloa para que se vaya curtiendo. ¿Y de verdad no hay nada que podamos hacer nosotros desde aquí? No, ese ya no es nuestro asunto, chula. Los Rodríguez, somos una familia donde se respetan las decisiones. Entonces me voy a ir a buscarlo a Sinaloa. Papá, ya sé qué quiero hacer con mi vida. Quiero poner un restaurante de alta cocina. Pero si tú no sabes ni freír un huevo, hija. Ya sé, pero para eso tengo al socio perfecto. Es el mejor chef, te lo juro. Solo nos falta un local. ¿Un local? ¿Sabes a cuál me refiero? Me lo imagino. Buen día. Bonita mañana, ¿no? Pues iba yo pasando por aquí y pues me preguntaba, ¿no? Si es que a ustedes le gustaría, ¿no? Acompañarme a tomar un cafecito. ¿Ahora? Pues sí. Bueno, dale, dame 5 minutos. ¿Cinco? 15. ¿15?
sientes sola. ¿Sabes una cosita? Muy pronto me voy a tener que dar una vuelta por allá, por Argentina. ¿Ah, sí? Sí, pues, ver algo de ganado. Entender cómo manejan el negocio por allá. Y nosotros somos los campeones mundiales en parrilladas. Es que no has probado la parrillada sinaloense. No. Entonces, vamos a tener que dar dos vueltas. Una por Argentina y la otra por Sinaloa. Mira, Belén. Pues no está por demás decirlo. Pero yo siempre he sido una aventurera de toda la vida. Y como dice la canción de Julio Iglesias, pues me olvidé de vivir. Y pues para eso estoy aquí. Para dar un salto al vacío. ¿Y si saltamos juntos? Muchas gracias. Esto está... ¡Wow! ¿Qué hay por aquí, como una fiesta? Mire, chula, aquí en Sinaloa hacemos fiesta de todo. Que se cayó la abuela, fiesta. Que se murió el abuelo, fiesta. Que revivió, pues fiesta. Servida, señorita. Ay, gracias. Que le vaya bonito. Nos vemos, muchas gracias, adiós. ¿Eh? La verdad es que a mí esto no se me da mucho. Yo a mí me gusta ver nomás los caballitos y tocarlo porque sí, hombre. Se ve súper bien. Cada una. Ay, Dios, qué chulo. Te ves un beso. ¡Claudita! ¿Tienes esta paliducha? ¿Qué pasó? ¿Qué es aquí? No sé. La verdad, no sé ni qué estoy haciendo aquí. Perdón, no se vaya, por favor. No, Claudita. No, espérenme. Espérenme, no se vaya todavía. ¡Claudita! No, chula. Usted no se va a quedar a la chamba. ¡Ponen buenas! ¡Ryan! ¡Ryan! ¡Corta ese boito! ¡Vámonos! ¿A dónde vas, Ryan? ¡Ay, si se le viene ofreciendo algo, pues nomás me avisa! ¿Eh? Aquí traigo música para toda la ocasión. Traigo cumbias, traigo baladas, traigo norteñas, traigo música pop. Gracias. Bien hecho la mocha, ¿eh? No, se volvió loco. Por favor, apúrese, don Martín. No quiero perder mi vuelo, se lo suplico. Este pelado sí trae mucha prisa, ¿eh? Porque parece que nos va a rebasar. ¡Mira! Oiga, como que quiere hablar con usted, ¿no? No, sí, pero yo no. ¿No? Por favor. Sí. Dos años de vida jamás había visto algo así. ¿Qué hubo? ¿Te querías matar o qué?
Y luego estás ahí con todas las sombrerudas. ¡Ya estuvo bueno, Claudita! ¡Deje de juzgarme! Escucha tu corazón. Yo no estoy dispuesto a perderte. Yo tampoco. A ver si le ponen Martín al niño, ¿no? ¡Digo! ¡Ah, cómo no! Perdón, de verdad. Perdón por juzgarte a ti y a tu familia. Perdona a mí también. Nunca más voy a ocultarte nada. Oye, ¿de verdad pensaste que nosotros éramos...? Como película de Pedro Infante, ¿verdad? Que no existe la familia perfecta, pero sí la familia unida. En la vida hay que acomodar las piezas del rompecabezas aunque no estén completas. Por eso hay que arriesgar y luchar contra tus miedos. En veces la vida te pone muchas pruebas, pero hay que disfrutarlas con sus alegrías y sus tristezas. Y como dice mi padrino, pase lo que pase, somos una familia. Porque la vida es tan generosa que te pone gente bien especial en tu camino. Te regala amigos, ¿no? Y te cobija bien mucho. Y lo más importante, pues encontrar el amor de tu vida. Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Eso y más, y otras cosas que compartimos como un secreto, para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Otra vez el miedo me tiene vencido. Otra vez estoy sufriendo por lo mismo. Hoy me desconozco, yo no era cobarde, pero me tiembla la voz y quiero hablarle. Y me vuelvo vulnerable a su belleza. Y comienza una batalla en mi cabeza. Porque me armo de valor, pero siempre hay algo que nunca me deja. Y estoy a punto de gritarle que la quiero. Tengo que hacerlo porque siento que me muero. Y estoy a punto, pero este maldito miedo. Corazón, porque siento que la pierdo.
empieza y comienza una batalla en mi cabeza. Hoy que me armo de valor, pero siempre hay algo que nunca me deja. Porque siento que la pierdo. Que no debo abrir mi corazón. Porque siento que la pierdo. Mejor que andar en Sinaloa disfrutando de tu amor, paseando y escuchando la tambora. Contigo pasan rápido las horas. En este lugar sobran los pretextos para ir a disfrutar, en el rancho, en la playa o en el campo. Contigo quiero estar en todos lados. Ay, chaparrita, no le saques, vámonos pa' Mazatlán pa' comer un buen ceviche y bañarnos en el mar. Bien arremangados, bailemos con la banda en Culiacán. Ay, chaparrita, tu boquita me trae loco y no es normal. Si te digo que te quiero, sabes bien que es lo legal. Me traes enamorado, contigo quiero siempre despertar. Saber que es un gran orgullo que tú seas mi mujer. Se te queda corta una princesa.